The discussed trial of the 20s, the Darwin case, July 24th, 1925. 1925. El caso Darwin va a ser juzgado en Dayton, en el estado de Tennessee, Estados Unidos. El acusado es John Scopes, un profesor suplente de biología. Su delito, haber enseñado la teoría de la evolución en una escuela pública. La ley de aquel estado prohibía teorías contrarias al relato bíblico de la creación. Enseñar la evolución del hombre a partir de un orden inferior de animales estaba penado con $100 de multa. El juicio del mono galvanizó a los más acérrimos defensores del evolucionismo y del creacionismo. Lo sorprendente es que aquella batalla sobre la enseñanza de la evolución siga viva hoy en los Estados Unidos. La diferencia es que en 1925 la opinión general era creacionista y Scopes fue condenado. 80 años después, la mayoría es evolucionista. ¿Por qué en el país más avanzado es donde la evolución suscita más resistencia? Esto se debe a la fuerza del fundamentalismo en algunos sectores protestantes. Interpretan la Biblia al pie de la letra. Uno de sus exponentes actuales es el doctor Job Martin. El Génesis 1.31 nos dice que Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno. El creacionismo interpreta la escritura al pie de la letra. Dios habría creado el mundo y todas las especies una a una, tal y como hoy las conocemos. Y lo habría creado en 6 días de 24 horas. Pero en ese caso, ¿qué significado tendría el registro fósil y los datos de la biología? Él hizo todo en una semana de 6 días. Ellos no estaban encima de un registro fósil en el jardín del Edén. No había registro fósil todavía. Pretenden defender que el mundo fue creado en 6 días. Hay autores que, como decía yo, San Agustín nunca pensó que el mundo fuera creado en 6 días. San Juan Crisóstomo, que era un politeralista, en algún momento parece que defiende la creación de 6 días. Pero, en general, los padres de la Iglesia, que ya tenían bastante conocimiento de la Escritura, se dan cuenta de que aquello es una imagen simbólica. Porque, en realidad, es cierto que la Sagrada Escritura nos quiere manifestar una serie de mensajes. Y el autor sagrado, aunque cuenta cosas que tienen que ver con la ciencia, con la historia y con la vida humana, está él tendiendo siempre a un mensaje teológico y religioso. A lo que leo en el Antiguo Testamento yo le llamo una sabiduría histórica. Al mismo tiempo que admiro la gran sabiduría que contiene, puedo leer en el Génesis, al comienzo del Antiguo Testamento, que el mundo fue creado en varios periodos. Y para mí, esos varios periodos son precisamente evolución. Todos los cristianos creen que hay un Dios y que creó el mundo. ¿Cómo lo hizo? Ahí es donde difieren las opiniones. Yo no soy muy partidario del creacionismo. Creo que cometen un error al leer la Biblia de un modo en el que sacan interpretaciones físicas y biológicas. Deberían leer la Biblia pensando en lo que quiere decir. Los primeros capítulos de la Biblia, el Génesis, el relato de la creación, nos enseña cosas profundas y fundamentales, pero no necesariamente mucha biología y física. La mayoría de los científicos admite hoy día la evolución con más o menos matices por los datos experimentados que se conocen. Ilustrativo sería mostrar 4 diferentes etapas de la evolución humana comenzando en hace 7 millones y llegando hasta hoy. 4 cráneos, uno junto al otro, para ver la diferencia. Este es bien impresionante porque aquí hay 7 millones de evolución. A la izquierda, Sahelanthropus chadensis, conocido como Tumay, luego un espécimen de Manisis, un Neandertal y un Homo sapiens. Sin embargo, sigue siendo una hipótesis científica necesitada de más elaboración. A partir de los nuevos datos que se vayan descubriendo, deberán plantearse las cuestiones antropológicas anejas.
A finales del siglo XX, los creacionistas consiguieron que algunos estados obligaran a las escuelas a dedicar igual tiempo a enseñar la evolución y el creacionismo científico. Eso encrespó el debate. En 1981, un tribunal de Arkansas sentenció que el creacionismo no era ciencia. Y en 1987 fue prohibido en las escuelas públicas. La actitud de cruzada de los creacionistas no se explicaría del todo sin los abusos cometidos en sentido contrario por los ideólogos materialistas. Los creacionistas argumentan que el darwinismo o el neodarwinismo es una especie de religión, una ideología que no admite réplica. Creo que eso no es justo, pero pienso que se puede ciertamente extraer de la biología evolutiva y particularmente de la selección natural una especie de metafísica. Te dice, si eres darwinista, ¿de dónde venimos? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Y a dónde vamos? Yo creo que hay evolucionistas que tienen una metafísica de ese estilo, pero nadie confunde esto con ciencia. El materialismo no es científico al pretender que el ser humano no es más que un conjunto de átomos y moléculas. Pero tampoco lo es el creacionismo cuando afirma que Dios creó la Tierra hace menos de 10.000 años. El creacionismo no es lo mismo que la creación. Los católicos, los cristianos, defendemos la creación divina del mundo. Pero esto no es creacionismo. El creacionismo es una teoría que pretende convertir la creación en un hecho científico, en algo que podríamos experimentar empíricamente, como si Dios actuara creando el mundo del mismo modo que nosotros actuamos para construir una casa o trazar una carretera. A finales del siglo XX, el creacionismo científico fue perdiendo fuerza. No ha desaparecido, pero ha sido desplazado de la escena por una nueva teoría. La del diseño inteligente. Es una teoría defendida por un pequeño grupo de biólogos en los Estados Unidos y Francia especialmente, no en muchos otros países. Lo que dicen es que ciertos sucesos de la evolución, como el origen de la vida, el advenimiento de la humanidad, la conversión de un reptil o dinosaurio en un pájaro y otra serie de acontecimientos simplemente no pueden ser explicados en términos naturales. Así que tienes que invocar alguna influencia exterior como Dios o algún ente, un ente sobrenatural. Y lo que yo digo es que eso no es ciencia. Porque no puedes demostrar que algo no puede ser explicado. Todo lo que puedes hacer es tratar de explicarlo y fracasar. Intelligent Design pienso que tiene un concepto deficiente de Dios y además lleva un concepto de Dios con todos los conocimientos paleontológicos y embriológicos y biogeográficos que tenemos. Lleva una idea de un Dios que en el fondo hace cosas extrañas y casi ridículas, porque crea un universo y juega con un universo en el que hace surgir y desaparecer especies y crea especies con partes disfuncionales. Todo eso se puede explicar perfectamente con la teoría de la descendencia común, como lo es el darwinismo. Este potente movimiento de inspiración creacionista afirma que en la naturaleza se pueden detectar huellas de un diseño inteligente. El estudio de ese diseño formaría parte de la ciencia. Es que tal y como está formulado, en el fondo es un argumento filosófico, no es más que una reformulación del argumento del diseño, ¿no?, de Paley, que a su vez era como una vía de Santo Tomás, enriquecido con los datos de la biología moderna, y sobre todo de la biología molecular. Pero en el fondo el argumento es el mismo, es decir, es imposible alcanzar tal grado de perfección en el universo, o en este caso, en las máquinas moleculares, si no hay un diseño. Bueno, esto en sí es un argumento filosófico.
no es un argumento biológico. Utilizas la observación de la naturaleza, en este caso de la biología molecular. Entonces, realmente las objeciones al diseño inteligente son que se intente explicar como teoría científica, que no lo es. El diseño inteligente es muy válido como teoría filosófica o teoría teológica, si se quiere, pero no es una explicación científica del mecanismo por el que funciona la evolución. De manera que la gran crítica a la que ha estado sometido en Estados Unidos, sobre todo, ha sido que no se enseñe en las clases de biología, en los cursos de biología, sino en los cursos de filosofía o los que sean. No como teoría científica, que realmente no lo es. El iniciador de este movimiento es el biólogo molecular Michael Bee. He seems to be very moderate, for example. Parece bastante moderado. Así, por ejemplo, no toma la Biblia literalmente, tema central en la oposición al darwinismo de los nuevos creacionistas o creacionistas científicos. No rechaza la edad de la Tierra, otra de las preocupaciones de los creacionistas. Admite sin rodeos que la secuencia del ADN es prueba de la línea de antepasados. Él se centra solo en ciertos fenómenos que agrupa bajo el título de complejidad irreductible. La idea es que existen reacciones bioquímicas tan complejas que no podrían producirse por la simple capacidad de autoorganización de las proteínas. El diseño inteligente afirma una finalidad en la naturaleza inexplicable sin un plan racional. No concreta si su diseñador es o no un dios personal, pero es difícil no percibir una inteligencia creadora detrás de un diseño inteligente. El problema del intelligent design es que quiere hacer intervenir un diseñador inteligente, o sea, una mente externa para resolver un problema científico. Esto es, excúsenme si soy muy claro, pésima ciencia, pésima filosofía y pésima teología. Dios no es la respuesta a un problema de ciencia, a un problema de, por ejemplo, cómo se ha formado tal especie o las así llamadas máquinas biomoleculares, sino Dios es siempre la respuesta a una pregunta filosófica. ¿Cómo se explica un orden del mundo, un universo, tal como nos lo explica o como nos lo presenta la ciencia actual? La biología, con sus propios métodos, no puede demostrar que en la naturaleza se observe una finalidad trascendente. La ciencia pesa y mide lo pesado y lo extenso. Lo inmaterial escapa al microscopio más potente, pero no a la mente humana, capaz de reflexionar y atisbar lo inconmensurable. Así, un científico creyente podrá entender mejor a Dios gracias a la ciencia, pero sin confundir los planos. Si tú crees en la existencia de un Dios que es amor y que ama a la humanidad, esto puede dar una fuerte motivación al científico para tratar de entender la creación de Dios. Pero por otra parte, es verdad que el científico, cuando examina las leyes de la naturaleza y trata de entender el comportamiento de algunos sistemas, es mejor que distinga, que ponga entre paréntesis su fe en la existencia de Dios. La conclusión: la evolución presupone la creación. Que esa evolución obedeciera a los mecanismos descritos por Darwin y otros corresponde a la ciencia determinarlo. Hoy en día la realidad de la evolución biológica goza de una certeza práctica y vamos comprendiendo paso a paso algunos de sus principales mecanismos. La creación, en cambio, no puede reproducirse en el laboratorio. Supone un salto de la nada absoluta al ser. Y de la nada, la ciencia nada sabe. Solo puede indagar lo que ya existe o las transformaciones de un estado material a otro. La creación podría ser evolutiva. Esta hipótesis científica es compatible con la cosmología, la biología y otras ciencias. Pero la evolución no puede ser creadora. Ninguna ciencia lo podría comprobar. Dios sacó el universo de la nada al inicio del tiempo. ¿Cómo fue? No nos lo ha revelado. ¿Pudo hacer que unas criaturas surgieran de otras por evolución? ¿Qué impide que tuviera ese plan?
Si yo fuese Dios, preferiría más bien trabajar a través de un sistema que se autoorganizase y que tuviera el potencial de producir todas esas cosas, en vez de tener que decidir cada segundo qué es lo que va a ocurrir en cada sitio. La creación no se opone en ningún momento al hecho de que Dios haya permitido que esa realidad creada pueda tener un desarrollo y una evolución. Si el hombre pudo provenir biológicamente a partir de organismos aún más simples, ¿no sería lógico que una inteligencia guiara tan sorprendente proceso? Y una sabiduría infinita no lo explicaría todo. Haría falta también una voluntad todopoderosa, un querer amoroso que no solo crea estrellas y animales, sino seres a su imagen y semejanza. Hijos adoptivos suyos, por cuya salvación el hombre Dios llegará a dar su vida. ¿Bastaría un azar ciego para escenificar tan grandiosa epopeya? ¿No podría ser la evolución un mecanismo misterioso con el que juega el Señor de la Historia?